Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Burlingenses desde casa, 12º Burlingenses, este programa que hacemos desde la Dirección de Cultura del municipio de Burlingame y que tiene la producción de Roxana Álvarez y la operación técnica de Marcelo Chelo Páez. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con la raíz misma, no solo de Burlingame, sino de la Argentina, que es el tema de las colectividades. Argentina es el país que más diversidad de inmigración recibió en el mundo. La mayor cantidad la recibió Estados Unidos, pero la Argentina es el país con mayor diversidad. Acá vinieron absolutamente todo lo que se les ocurra y nosotros somos productos de esa diversidad, de esa conglomeración de gente, de ese conglomerado que se fue formando a partir de la inmigración, sobre todo a partir de la inmigración masiva entre 1880 y 1914, pero que continuó durante todo el siglo XX. Y hoy vamos a hablar de las colectividades de Burlingame, es decir, qué pasó aquí en Burlingame con este tema. Para eso tenemos invitado a un amigo, el escritor Alejandro Braille. Alejandro Braille. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes, un gusto, como siempre. Bueno, buenísimo. Hoy vamos a ir desandando un poco, a través de testimonios, sobre todo, qué es lo que pasó con la inmigración en Burlingame y cómo se fue poblando este pago, ¿no? Que es muy rico. No hay crisol más auténtico que Burlingame para poder demostrar que somos un crisol de razas. Exactamente. Muy bien, muy bien. Ahora lo vamos a demostrar, entonces. Vamos a tirarle una consigna a la gente, entonces, para los que quieran escribir, ahí en el chat, que ya está habilitado, es cuál es el origen de tu familia, es decir, las distintas líneas que convergen en tu familia, ¿no? En la familia de cada uno de nosotros y de nosotras. Que nos cuenten ahí, a ver un poquito, y seguramente vamos a encontrar una diversidad, como decía al principio, muy grande. Bueno, Ale, vamos a empezar a hablar. Burlingame está relacionado obviamente con la comunidad inglesa, ¿no? Porque ya de por sí el nombre nos remite a ellos. ¿Te parece? Vamos a ver un video como para introducir a la charla sobre este tema. Dele nomás. Vamos para ahí. Bueno, entonces vamos a ver el primer video, que es sobre un texto de Roddy Rodríguez. Es una síntesis que hicimos. Y contamos un poquito el origen del Burlingame Club y cómo se relacionó esto con el pago, con el poblado, y después qué pasó con la comunidad inglesa a medida que pasaron los años. Ahí vamos. La relación de la comunidad inglesa con Burlingame es innegable. Como no ocurre en casi ningún lugar del mundo, el club fue el que bautizó a la ciudad, y ese club era de origen inglés. Uno de sus fundadores fue John Ravenscroft, quien se propuso crear un club a imagen y semejanza del que fue fundado en 1869 en Fulham, al borde del Támesis, cerca de Londres. En la búsqueda de terrenos, John se cruzó con Hugh Scott Robson, poderoso ganadero de descendencia escocesa, aficionado al polo, que ofreció su tambo de 34 hectáreas. Actualmente posee 74. Cerca de la estación Pereira, por la que pasaba el tranvía rural de los hermanos Lacroce, que era tirado por mulas. El 6 de octubre de 1888 se reunió la Asamblea Constitutiva que dio origen al club. Sus principales miembros eran escoceses o de origen escocés. Allí se redactó el estatuto de la sociedad anónima Burlingame Club. Con los años, los socios del club fueron creciendo, en su mayoría provenientes de la capital federal. Los maquinistas del ferrocarril Pacífico frenaban ante las señales que hacían los socios del club para volver a sus hogares. No fue extraño entonces que en 1890 se inaugurara la estación Burlingame de dicho ferrocarril. En el club se instaló el primer hipódromo de césped del turf argentino y también una cancha de polo. El hipódromo se cerró en 1910. El Burlingame Club se transformó en una especie de casa de campo de empresarios británicos y funcionarios de la embajada que recibían con beneplácito a los representantes del poder político, como Julio Argentino Roca, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña y José Figueroa Alcorta, entre otros.
En 1891 el club forma parte de la primera asociación de fútbol, pero al año siguiente desistió de practicar el más popular de los deportes y no participó de la conformación definitiva en 1893 de la AFA. En junio de 1892 se jugó el primer torneo de golf y en octubre de 1893 el primer campeonato abierto de polo, el más antiguo del mundo. El 2 de agosto de 1902, John Ravenscroft, el fundador, murió a los 47 años de cirrosis hepática. El club fue sede de la creación de la Asociación Argentina de Polo en 1892. Hurlingham es la cuna del polo en Argentina. En agosto de 1925 visitó el club el príncipe de Gales, Eduardo de Windsor. En su homenaje bautizaron la calle que iba de la estación de Hurlingham al club con el nombre de su abuelo, Eduardo VII, y se asfaltó la misma. Por el Hurlingham Club pasaron miembros de la realeza, como la princesa Mary Louise, nieta de la reina Victoria, el príncipe Felipe de Edimburgo, la princesa Alejandra y el príncipe Carlos de Gales y su hijo Harry. Y por supuesto, Máxima Zorrilleta y su marido, el rey Guillermo. La presencia de reyes y príncipes en el Hurlingham Club enorgullece a los socios del mismo e irrita a otro sector de la sociedad que califica de cipayos a los que se alegran. También pasaron por el club figuras como Marcos Van Basten y Sean Connery y tenistas como Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Gaby Sabatini, David Nalbandian, que venían a entrenar en su cancha de césped, única en el país. El club tuvo una notable influencia en la identidad de la ciudad, sobre todo en las primeras décadas del siglo pasado. Muchas familias inglesas como los Drisdale, Cassells, Thompson, Shaw, Windigan, habitaban las inmediaciones del camino que iba desde la estación hasta el club, en construcciones pintorescas, los típicos chalets de estilo inglés, y en algunos casos mansiones muy lujosas. En los primeros años del siglo XX había una ciudad que crecía al margen del barrio inglés. De ese progreso del pueblo, el club no formó parte, más que en los inicios. Cuando la mayoría de los vecinos aunaban esfuerzos para dotar a la ciudad de servicios esenciales, en el club organizaban kermeses para reunir fondos para los aliados durante la guerra. Eran dos mundos paralelos. El paisaje urbano del centro de la ciudad permitía la fantasiosa idea de que Hurlingham estaba más cerca del Támesis que del Reconquista. Los tiempos cambiaron. La comunidad británica se redujo por distintas circunstancias. Muchos fueron como voluntarios a la Primera y Segunda Guerra Mundial y la mayoría no regresó. La decisión de Juan Domingo Perón de nacionalizar los ferrocarriles también provocó el éxodo de ingleses que trabajaban en el ferrocarril Pacífico y que luego sería el ferrocarril San Martín. De acuerdo al último censo, Hurlingham tiene aproximadamente 190.000 habitantes. Menos del 6% de la población es extranjera y la gran mayoría de ese porcentaje, más del 48% son paraguayos y le siguen los italianos con un 18%, bolivianos con el 10% y después, en mucha menor medida, uruguayos, chilenos, españoles y peruanos. Los ingleses andan por el 0,01% en Hurlingham. Hay más chinos que ingleses aquí. Pero para algunos vecinos de la zona céntrica o para los socios del club y para los concurrentes al Abierto de Polo y que no conocen este municipio realmente, se mantiene en el tiempo la idea de una ciudad de estirpe anglosajona. En 1982, en tiempos de la guerra de Malvinas, hubo un lógico brote anti-inglés, con movimientos vecinales que exigieron el cambio de nombre de algunas calles y también el de la ciudad, proponiendo 2 de abril, Malvinas Argentinas y Capitán Giaquino, entre otros. Algunos fueron más allá y arrojaron una bomba Molotov en la puerta del Hurlingham Club, sin provocar demasiados daños. Actualmente, en el mes de octubre, se realiza una kermés donde el club abre sus puertas gratuitamente y se puede disfrutar de comidas, música y bailes típicos. Los fondos recaudados se usan para fines exclusivamente benéficos. También por una entrada económica se puede concurrir al Abierto de Polo. Cuentan algunos testigos que compartieron momentos con ingleses de Hurlingham que los que tenían mucha guita se fueron de acá cuando empezó la Goodyear y la contaminación. También que la comunidad británica de la primera mitad del siglo XX era más victoriana y que sus hijos detestaban el estilo imperial, como el del caserón del Colegio San Fernando en la calle Riccieri.
Ellos inventaron un estilo de casas que llamaron Pampa, casas de un solo piso, tejas españolas y ventanas y puertas curvadas arriba. Para terminar, les dejamos un consejo que le dio una antigua vecina inglesa a sus tres hijas. No se casen con alguien antes de verlo completamente borracho. Ahí teníamos el consejo de la antigua vecina inglesa, ¿no? Ale, estaba pensando que mientras miraba el video, hablar un poco de esta idea de que en realidad se relaciona siempre a Hurlingham por el nombre, ¿no? Con su parte anglosajona, pero en realidad en Hurlingham los ingleses, como dice el video, quedó el 0,01%, ¿no? Que... Siempre me gusta pensar de que la gente que vivimos en Hurlingham somos de la comunidad de los obreros. Somos los hijos de los obreros. Lo cual me lleva también a una cruel reflexión con respecto al nombre que tenemos, a Hurlingham. ¿Realmente nos representa? ¿Realmente queremos ser de Hurlingham? Normalmente, como dice usted en el desarrollo de la introducción, los lugares, los clubes toman el nombre de los lugares a los efectos de representarlos. A nosotros se nos da al revés. Tenemos el nombre de un club que encima no es de acá. Con lo cual, eso abre una puerta a que pensemos seriamente qué es lo que queremos ser. Nosotros todavía somos un partido en desarrollo con respecto a la identidad. Nosotros somos los hijos de los paraguayos, somos los hijos de los bolivianos, de los italianos, de los españoles. ¿Queremos ser un partido que tenga un rótulo tan grande como el de Hurlingham y que represente tantas cosas que no nos representan? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta, una incógnita. Pero bien está planteársela. Y yo pensaba, cuando vos me decís somos los hijos de los obreros, ¿por qué no nos contás un poco esto que estábamos hablando en la previa? Que en realidad, efectivamente, del conglomerado industrial de Morón, sobre todo, y de sus alrededores, los que poblaron masivamente este territorio que hoy es Hurlingham son los hijos de esos obreros, ¿no? Fíjese, ya entrando en el tema, Italar, que hoy es un supermercado, tenía su continuidad en una textil que también estaba ahí en Vergara y lo que hoy es la autopista Gaona, que era la Alfa, la textil Alfa. Y un poco más allá en Irigoyen, donde ya pasamos el centro de Morón, estaba la Castelar. Estamos hablando de tres industrias que representaban el tema de la hilandería en el país. No estamos hablando de... O sea, las fábricas más grandes que había en ese momento en lo que respecta a telares, Italar tenía media manzana de telares. Ahí se hacían las sábanas que usaba el país. Los regalos de casamiento eran un juego de sábanas de Italar, porque eran las mejores. Eso se hacía acá, a una cuadra de donde estoy yo, de donde yo vivo, una cuadra de ese lugar. Y en ese lugar trabajaban 2.000 obreros. Y esos 2.000 obreros tenían sus 2.000 esposas o compañeras, o como quiera llamarlo, y tuvieron hijos y vivían acá alrededor. Cuando usted pregunta por los antepasados de la gente de acá, dice, no, mi abuelo o mi papá trabajaba en Italar o vendía diarios en esquina de Italar. Ese pasado también lo tiene Goodyear, también lo tiene la Stauffer, también lo tiene la Sconi. Esto era un conglomerado de industrias que se fueron muriendo y fueron dejando solamente algunas cáscaras. ¿Las cáscaras cuáles fuimos? Somos nosotros. Las casas quedaron,
con algunos descendientes adentro que trabajamos en otros lugares. Ya no trabajamos porque no existen más esos lugares. Esa industria que supo suplir a la agricultura, a ese lugar que era de trigo por excelencia, de huertas y todo eso, fue suplantado por la industria. Y después vinimos nosotros. Hicimos algunos comercios y venimos a dormir, nada más, muy a bien. Nuestro lugar. Bueno, entonces comenzamos a demistificar un poco esto del origen anglo y o por lo menos de la pertenencia anglo de Hurlingham, ¿no? Y de la gente. En realidad es como dice Alejandro, o sea, la mayoría de los habitantes de Hurlingham no tenemos un origen inglés, pero bueno, hay que reconocer esa presencia porque estuvieron en el origen de la ciudad, ¿no? Que como bien dijimos, tiene que ver con el club. Para recrear un poco la historia de los ingleses, aquí en Hurlingham tenemos un testimonio de un matrimonio de Estela y Pedro Didier Garnan, que nos cuentan un poco de cómo llegaron a Hurlingham y algunas costumbres de la comunidad inglesa. Vinimos a Hurlingham por una razón económica respecto a la compra de propiedades y estar con muchos amigos que vinieron originalmente de Devoto y viven acá en Hurlingham de la comunidad inglesa. Hace 54 años. Hace 55. Bueno, 55 años. Y la comunidad británica en Hurlingham en esa época era más grande de lo que es ahora. Muchos han pasado y muchos se han ido de vuelta a Inglaterra. Hoy en día podríamos decir que apenas un puñado de descendientes de primera generación existen en Hurlingham. Puede ser de segunda o tercera generación, pero dada la edad, no hay más reuniones de la comunidad británica. Antes se reunían en casas particulares como en el Club Hurlingham, pero ya por razones de fallecimiento se ha disminuido. Nosotros en particular realmente tenemos solamente unas cuatro amistades que son realmente de la comunidad británica. ¿Tradiciones? No sé. ¿Tradiciones? Nosotros mantenemos tradiciones en la crianza de los hijos. Espero que hayan cumplido y puede ser que algunos la siguen o no, no es problema nuestro. Y la festividad de Navidad, el famoso budín de... El budín de fruta que se llama Christmas pudding, que se hace varios meses antes que la Navidad, que es algo tradicional y que yo lo hago con la receta de mi abuela. Todavía se habla inglés en casa. ¿Y en los negocios? ¿En los negocios? No se oye más. No. Es muy raro oír hablar inglés en los negocios. Sí, que no como antes. No. Good. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en Hurlinguenses desde casa, hablando de colectividades, hablando de nuestra historia, ¿no? Nuestra historia como ciudad y nuestra historia como país, que después vamos a hablar más adelante con Alejandro de las inmigraciones internas tan importantes, ¿no? Porque acá vamos a hablar un poco
de esta primera parte de la inmigración europea, pero también después cómo se produce la inmigración interna de las provincias, de la cual la mayoría de nosotros somos hijos o nietos, ¿no? Bien, escuchábamos a Estela y Pedro Didier Garnan, y ahora vamos a ver un video que le agradecemos a Marcelo Maniaco, Horacio Maniaco y Nacho también, Nacho Maniaco. Ellos están haciendo el noticiero Este Oeste Noticias, que va todos los viernes, realmente un hermoso noticiero que recrea la realidad de Burlingame y que ya se ha transformado en un clásico, y que nos prestaron este contenido, o sea, el contenido es de ellos, les queremos agradecer. Y es Rodi Rodríguez hablando de la Plaza de Burlingame, de cómo nació la Plaza de Burlingame. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vamos a hablar un poquito de algunas cosas de Burlingame, algunas historias que tienen que ver con Burlingame. Vamos a arrancar por un lugar emblemático que es la plaza. Ustedes saben que las plazas son en los pueblos lugares esenciales. Generalmente está la plaza, está la municipalidad de un lado, la iglesia del otro, tal vez la escuela pública más importante. No es el caso de Burlingame, así lo podemos ver en Morón, en San Miguel, pero en Burlingame se dio el caso que la iglesia vino mucho antes de la plaza. Primero apareció un club, recién después apareció la escuela, mucho antes la escuela pública, la escuela 10, la municipalidad por supuesto mucho después, ni siquiera éramos municipio. La plaza de Burlingame se logró gracias al aporte, a la donación de una mujer, Gertrude Hahn Hallett, la viuda de John Ravencroft, que decidió donar ese terreno que ella utilizaba, lo tenía en alquiler para que allí hicieran cultivo de verduras, tuvieran quintas. Ella decidió, por iniciativa de Delfor Díaz, su amigo, un médico muy reconocido acá en el pueblo, que donara ese lugar para que allí se hiciera la plaza. Ese lugar que estaba ubicado, voy a decir las calles como se las conocía en ese momento. Esto fue en 1938, cuando Delfor Díaz habló con Gertrude para convencerla de que done ese terreno. Lo que hoy conocemos como la Avenida Roca era la Avenida Las Heras, y en la calle Martín Güemes es lo que antes se llamaba Bartolomé Mitre, y la otra calle, Isabela Católica, era Hamilton, y la calle O'Brien era Sir William Pitt. Esa era la calle de la manzana que finalmente donó Gertrude Hallett de Ravencroft. Hay un trabajo fantástico que hizo Eduardo Fortunato en su revista Casa por Casa, que por supuesto agradecemos a Eduardo la gentileza de ofrecernos en reproducir algunas fotos del día que se hizo la inauguración de la ornamentación de la plaza, que fue cuando se inauguró oficialmente. Eso fue el 28 de junio de 1942. Bien, digo, ahí la publicación, el diario de esa época, era el diario Vida Social de Luis Casaza, un diario donde también escribía, un periodo que escribía Indalecio Miras. Allí se hizo la cobertura de la nota, explicando incluso qué costo tuvo la ornamentación de la plaza, y se decía, por ejemplo, que el mástil, que fue construido por los hermanos Carreto, salió 300 pesos, y el monolito que está en la plaza, que lo hicieron los hermanos Camba, costó 673 pesos. Digo, para tener una idea de cuáles son esos costos, qué tanto valor tenía esa plata, ustedes ven una foto que vamos a mostrar ahora, que está doña Gertrude con un ramo de flores. Ese ramo de flores salió 12 pesos. Digo, como para tener una idea de cuáles eran los valores de la época cuando se inauguró esta plaza, el 28 de junio de 1942, la plaza más importante del pueblo. Ahora bien, habría que saber quién era Gertrude Hallett de Ravencroft. Eso lo dejamos para la semana que viene. Si les parece, repasamos un poco la vida de esta mujer muy particular. Hasta la semana que viene, muchas gracias. A los hermanos Maniaco, el contenido de Este Oeste Noticias, y también a Rodi Rodríguez que siempre nos da su visión, porque aparte él es un enamorado de Burlingame y está escribiendo un libro sobre Burlingame, y seguramente lo vamos a tener en los próximos capítulos de Burlingense también a Rodi hablando. Ale, cuando hicimos la introducción dijimos que hubo un periodo, digamos, de mucha ebullición, muy conflictivo, que fue la Guerra de Malvinas, ¿verdad? En esa guerra de Malvinas, muchos vecinos hicieron planteos de cambio, no solo de nombres de las calles, ¿no?, sino también de la ciudad. Inclusive hubo una ordenanza que se votó en Morón, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco esto? Sí, el tema es el siguiente. Usted en la introducción hace referencia, inclusive nombra tres posibilidades que se dieron en ese momento
para cambiarle el nombre a lo que era en ese momento la ciudad de Hurlingham. Lo cierto es que en 1982, cuando se desató la guerra con Inglaterra, también se estaba preparando la elección en donde se presentó el radical Norberto García Silva por la Unión Cívica Radical. En octubre de 1983 se llevó adelante la elección, y si bien es cierto que en el partido perdió por 2.000 votos la fórmula de radical, Alfonsín Martínez. Exacto. En Morón ganaron, con lo cual Hurlingham, con la cabecera de partido que era Morón, tuvo su nuevo intendente. Ese intendente se había comprometido de alguna manera a cambiarle el nombre a Hurlingham. ¿Por qué? Porque había gente, por ejemplo, como en mi caso, que tenía amigos que fueron a la guerra. Y algunos no volvieron, como Claudio Bastida, por ejemplo. Lo cual nos llevó a pensar muy seriamente sobre el tema este de qué estaba pasando. Que, o sea, nosotros teníamos un nombre y también un barrio en donde se presentaba como inglés. Y es lo cual produjo en nosotros una, porque hubo muchos, una efervescencia en contra de esa denominación del lugar, porque ya había muertos de por medio, no era solamente un capricho. O sea, tenemos compañeros que están enterrados en las Islas Malvinas. Con lo cual uno lo lleva a pensar de que deberíamos reflexionar muy seriamente sobre el tema. Después no se retomó más. En el 95, el 28 de diciembre del 94, cuando se divide el partido de Morón en tres, mágicamente después ningún intendente retomó el tema y lo puso por lo menos a consideración. No que yo sepa. Es más, hay muchos habitantes de Hurlingham que no están de acuerdo con que se le cambie el nombre, que creen que es parte de la identidad. Pero me parece que hay que considerarlo, que es hora de discutirlo. Bueno, ahí dejamos entonces el tema abierto, el debate. Si quieren comentar su opinión también en el chat del Facebook, estaría bueno. Recuerden que la consigna, gracias Ale, recuerden que la consigna es ¿cuál es el origen de tu familia? Es decir, las distintas líneas de herencia que confluyen en tu familia. Que nos cuentes si tenés ganas eso. Bueno, empezamos a hablar entonces de la comunidad inglesa de Hurlingham y vamos a ir a un pequeño corte con alguna publicidad, Chelo, y volvemos para seguir hablando de colectividades en Hurlingham. Seguimos en Hurlinguenses desde casa. Como siempre, agradecemos a toda la gente que trabaja en la Dirección de Cultura del municipio de Hurlingham, que realmente está haciendo un laburo enorme en esta cuarentena, generando contenidos para que la gente pueda disfrutar desde sus hogares. No solo está este programa, ayer estuve escuchando el programa de Isaac Castro, que estuvo con una escritora de Hurlingham, con Luciana.
realmente el contenido que se está brindando desde la Dirección de Cultura es muy bueno y tenemos que valorarlo eso. Bueno, seguimos hablando de colectividades y en este caso vamos a hablar también de una colectividad antigua de Hurlingham, que es la colectividad irlandesa, ¿no? Yo me acordaba cuando estaba hablando con Ale en la previa que Ray Bradbury dice que los irlandeses son los únicos tipos que bajan una montaña de noche en bicicleta y completamente borrachos, ¿no? Los únicos tipos que pueden hacer eso. Y bueno, para más allá de eso, la cultura irlandesa, ¿no? La influencia de la cultura irlandesa, bueno, Joyce, Beckett, la influencia de la cultura irlandesa ha sido enorme a nivel mundial. Y en este caso también tenemos el testimonio de Dickie McAllister, una familia histórica irlandesa de Hurlingham, que nos cuenta un poco cómo llegaron aquí a Hurlingham y también cómo transcurrió su vida aquí en Hurlingham. Buenas tardes, mi nombre es Dickie McAllister, soy descendiente de irlandeses, de parte de padre y de madre. Mi bisabuelo llegó a la Argentina en 1868 y se radicó en la ciudad de Pergamino. Pero después, el devenir de los tiempos, mi familia vino a radicarse en la ciudad de Hurlingham en el año 1970. Al referirme a la comunidad irlandesa en nuestra querida ciudad, debo inferir que fue muy importante que el Hurling Club se instaló en Hurlingham allá por el año 1945, se inauguró el 25 de mayo de 1948 y creo que el hecho del Hurling Club haber llegado a la ciudad de Hurlingham fue realmente un imán para que muchas familias irlandesas decidieran radicarse aquí en esta ciudad. Fundamentalmente, digamos, todos aquellos que hoy tenemos entre 60 y 80 años decidimos, cuando éramos más jóvenes, venir a vivir a la ciudad de Hurlingham para poder estar cerca de nuestro querido club. Nuestro querido club fue fundado en el año 1922 como Federación Argentina de Hurling. El hurling es un deporte irlandés, es el deporte nacional irlandés. Y que se practicó en nuestro país desde el año 1900, primer partido oficial, hasta 1940, cuando durante la Segunda Guerra Mundial no se podían traer los palos para jugar este deporte y entonces el juego de a poco fue muriendo por la falta de palos y entonces se decidió comenzar a practicar los dos deportes que hoy son un emblema de nuestro club, que es el hockey sobre césped y el rugby, y desde hace ya varios años también en el club practicamos los deportes gaélicos, el hurling, como les decía, y el Gaelic football. Todo para como una manera de mantener las tradiciones irlandesas en el seno de nuestro club, que más allá de ser un club de la comunidad irlandesa, hoy es un club que tiene sus puertas abiertas fundamentalmente a todos los vecinos de Hurlingham. Se podría decir que hoy día, de la masa societaria del club, casi 2.000 socios,
la mitad tiene ascendencia irlandesa y el resto es gente de los vecinos que les gusta. I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old in the house that your brother bought. Voy a hacer una aclaración sobre el nombre de nuestro club, el Hurling Club, y que pudiera, alguien pudiera pensar que Hurling viene del nombre de nuestra ciudad, del Hurlingham. Todos sabemos que nuestra ciudad tiene su nombre originado en el club inglés, el Hurlingham Club, que es de allá de los años 1880, pero el nombre de nuestro club, Hurling Club, está relacionado con el deporte irlandés, ya que nuestro nombre original es la Federación Argentina de Hurling. Y después, cuando dejamos de jugar, pasamos directamente a llamarlos Hurling Club, pero es solamente una casualidad. Quisiera agregar, digamos, nombrar algunas de las familias que somos hurlingenses. Disculpen si me olvido de alguna, pero bueno, voy a nombrar algunos de ellos, como las familias McDermott, McAllister, Fox, Rush, Quinn, Donnelly, Mackinson, Scully, Tumulty, Brennan, McCormack, McLaughlin, Graham, son algunas de ellas, y creo que antes de que llegara al club, a la ciudad, ya había algunas pocas familias irlandesas como los Norris, los Cormick, la familia de Robbie Alemán, quien fue el visionario que vio la posibilidad de adquirir terrenos en la localidad de Hurlingham, la familia Fleming. También les contaba que siempre el club y la comunidad irlandesa estamos abiertos a toda la comunidad de Hurlingham, y las puertas están abiertas para nuestro club, sea, digamos, lo que la sociedad precise. Tal vez así, digamos, recuerdo que en la época de los Juegos Bonaerenses los equipos municipales se entrenaban en el club, el equipo de hockey, los jugadores de tenis. Y siempre el club está abierto a brindarle a la comunidad, digamos, las cosas, digamos, que, bueno, que podamos ser útil. Agradezco a este programa, al Centro Leopoldo Marechal, por esta oportunidad de darnos a conocer al resto de todas las comunidades que habitamos en esta linda ciudad de Hurlingham. Así que muchas gracias. Decir con mucho orgullo que, bueno, que la comunidad irlandesa en Hurlingham, bueno, dice presente. Y somos unos cuantos que disfrutamos nuestra vida en esta querida localidad. Esta oportunidad que nos da de contarle al resto de la ciudad de Hurlingham que, bueno, que cuenten con nosotros para lo que sea. Así que muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos a Dickie McAllister por su testimonio, y también a Alison,
que nos ayudó a conseguirlo, Alison McAllister. Y bueno, ahí nos decía Dicky de la apertura del club, ¿no? El Hurling es un club que está integrado ya a la comunidad. Si bien el rugby es un deporte que ahora se está haciendo más popular, diría yo, todavía sigue siendo un deporte que todavía no tiene una raigambre muy fuerte popular como el fútbol, pero cada vez, sobre todo a partir del éxito de los Pumas y demás, cada vez hay más gente que lo practica. Así que agradecemos mucho a Dicky. Y también pensaba, Ale, te decía en el corte que cómo, bueno, los eternos enemigos de los ingleses, ¿no? Los irlandeses han tenido guerras religiosas, por territorio también, y sin embargo cuando vienen a la Argentina tienen que convivir, ¿no? Porque esa parece una de las características de la Argentina, ¿no? Han tenido todos los inmigrantes, dejaron atrás esas guerras, esas diferencias, y vinieron a este nuevo territorio y tuvieron que aprender a convivir, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos tienen heridas que son insalvables en su lugar. Habría que remitirse a aquellos tiempos en que Cromwell manejaba el ejército real con mano dura y las 13 colonias que estaban en Estados Unidos empezaron a necesitar mujeres blancas porque querían colonizar ese lugar como ellos creían que debían hacerlo y empezaron a secuestrar chicas de Irlanda, nenas, y se las llevaban en los barcos para aquellas colonias, y le pagaban por cada una de esas niñas al ejército real. ¿Sabe qué fue lo interesante? Que empezaron a hacer mucho dinero, Cromwell y el hijo de Cromwell, y cuando se terminaron las nenas de Irlanda, empezaron con las inglesas, y ahí se cortó el negocio. Pero mucho del rencor que hay de los irlandeses con los ingleses está ahí. Ahí, en esa costa, en ese lugar de Manhattan empezó. A tal punto de que metieron un presidente los irlandeses. Claro. ¿Sí? Y esa película que dura 3 horas, que se llama El Irlandés, es una pequeña venganza de Irlanda para con Estados Unidos y para con Inglaterra, por cómo se formó el irlandés. Bien, muy buena película, El Irlandés, con Robert De Niro, ¿no? Sí, claro. Y obviamente el presidente al que nos referimos es John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Hijo de irlandeses. Muy bien. Lo último, Irlanda es a Inglaterra lo que nosotros fuimos a Morón. Bueno, me gustó ese paralelismo. Está bien. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con otro testimonio, en este caso de una comunidad importante de Burlingame. Quiero hacer una aclaración. Nos costó mucho conseguir testimonios de gente grande de las comunidades, de las colectividades que quisiera hablar. La verdad es esta, lo vamos a decir al aire. Que quisiera hablar de cómo vinieron a Burlingame y demás. En este caso vamos a hablar de la comunidad alemana, pero específicamente del colegio alemán, y para eso tenemos el testimonio de Alfredo Kemling. Bueno, Alfredo realmente nos mandó un audio contándonos la historia del colegio alemán, se lo agradecemos mucho, y en este caso también quiero agradecer en la edición de este video nos ayudó Agustina Morrone. Así que gracias, Agustina, por habernos ayudado en la edición. De la comunidad alemana, podemos decir que básicamente se afincó en lo que hoy es Villa Alemania, ¿verdad? Y el símbolo de la comunidad alemana, que ya ha estado en este programa, es la cancha de bolos, ¿no? La cancha de bolos alemanes, ahí en Pedro de Mendoza, 1131, entre O'Brien y O'Higgins. Es el símbolo, ¿no?, de la comunidad alemana aquí en Urlingan. Es un lugar que se creó en 1937. Es el edificio semipúblico más antiguo de Urlingan y todavía sigue en pie. Bueno, vamos a escuchar entonces a Alfredo, que nos cuenta un poco la historia del colegio alemán de Urlingan. El colegio está creado en el 58,
en la zona donde está ahora, en Hurlingham, en la calle Riccieri, que cuando yo lo conocí tenía una casita típica chalet inglés, americano, y la secretaría era una casita de madera, eso era el concepto, y había 180 alumnos en ese momento, que eran de primaria nada más. Bueno, en el 82 nosotros creamos el secundario para darle mayor proyección, y ya estamos del 82 hasta la fecha con varias promociones, tenemos casi 1000 alumnos, y es un colegio que está en continuo crecimiento. Hemos comprado propiedades a través del tiempo, lo hemos modificado el colegio, tenemos hasta un natatorio que se calienta con energía solar, o sea, hemos hecho un montón de cosas, y tenemos un campo de deporte asociado con el Club Retiro en la zona donde está San Martín y el Bonaire, que son 7 hectáreas y algunas que nos dio en concesión el SEAMSE. El colegio es una entidad que continuamente está avanzando en su formación educativa, continuamente. De hecho, tenemos ya exalumnos que estudian su carrera universitaria en Alemania. Y eso para nosotros es un logro muy importante, porque no cualquiera puede estudiar con la formación que le damos nosotros, puede estudiar en Alemania, su carrera universitaria. Tiene mucha actividad cultural el colegio, usted habló de ajedrez, tenemos campeón de ajedrez, tenemos buen equipo de ajedrez que competimos ya para la zona oeste, y también tenemos ajedrez a nivel primario que competimos entre colegios alemanes, ¿no? Y hasta ahora tenemos muy buenos resultados. Hoy su estructura de edilicia ya ha crecido suficiente y estamos ahora perfeccionando toda su parte cultural educativa, respetando los orígenes. El colegio se creó para difundir la cultura del idioma alemán a los descendientes de los alemanes que habían venido en aquella época a instalarse a Hurlingham. Esa es la primicia, la característica nuestra, que la cultura del idioma alemán trascienda al tiempo. Si bien hoy 99% no son de origen alemán, pero todos aprenden alemán, todos viajan a Alemania, salvo este año con la pandemia, y hacemos intercambio con Alemania, hacemos encuentros con otros países. El único colegio que tiene una integración que se llama Eureka, que son 5 continentes, que se une chicos de 15 años y trabaja durante 3 semanas en el norte de Alemania. Y eso también viene para acá. Es algo único, ni en Alemania existía este proyecto, siempre eran bilingües, o entre dos países, acá son 5 países distintos. Entonces ya hace como 6 años que estamos en ese proyecto. Tenemos nuevos proyectos cada vez más altos y más importantes. Agradecemos a Alfredo Kenlin su testimonio del Colegio Roca, un colegio que ya está integrado a la comunidad de Hurlingham con muchos años ya aquí. Y también volvemos a agradecer a Agustina Morrone, que es exalumna de la escuela y que nos ayudó con la edición de este video. Ale, vamos a un cortecito y seguimos hablando de colectividades en Hurlingham, ¿te parece? Métale. Vamos.
Seguimos en Urlinguense desde casa, como todos los miércoles, el 12º Urlinguense desde casa. Y bueno, vamos a escuchar algunos mensajes de la gente, a ver qué nos dijeron en el chat. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a leer algunos mensajes. Hay un montón, así que bueno. Marisa Cheto comenta que la familia Cheto en Argentina, por parte de mi bisabuelo Alejandro Cheto, que vino del norte de Italia en ese momento, parte del Imperio Austrohúngaro, y por el lado de mi abuela Flora, la ascendencia es andina. Más allá de los rótulos y del origen del nombre, para un urlinguense, Hurlingham es Hurlingham. Lo trasciende un montón de otras cosas que nos da la identidad. Laurie Salcedo, hija de papá boliviano y mamá jujeña, orgullosa de mis raíces, desde que tengo uso de razón que vivo en Hurlingham. María de Jesús Perea saluda, buenas tardes. Marité García, mis abuelos españoles y portugueses. Luz María Ortiz, quiero ese budín, qué ternura ese matrimonio. Esteban Fischi, hijo de siciliana italiana y nieto de húngaro y alemana. Julio César Maidana Costa, buen programa Hernán, querido, abrazo grande. Lía Tolmaski, madre polaca, así como abuelos maternos, padre argentinos, hijo de rumanos. ¿Estamos al aire, Chelo? Sí, sí. Bueno, agradecemos a Roxana Álvarez, la productora de este programa, a Rochi Álvarez, que nos leyó recién. Fíjense que los mensajes que está diciendo la gente, ahí vemos esto de la diversidad, ¿no? Lo que decíamos al principio con Ale, ¿no? La Argentina es el país que más diversidad de inmigración recibió en el mundo. Y en relación al testimonio de Dickie McAllister, él se comunicó con nosotros y dice: agradezco la participación en el programa. Irlanda sufrió 800 años de dominación británica. Hasta prohibieron hablar su idioma, el irlandés, y casi lograron eliminarlo. No lo lograron. Bueno, ahí tenemos el mensaje de Dickie. Agradecemos nuevamente su testimonio. Vamos a hablar ahora de una comunidad importante, que es la comunidad italiana, ¿no? Después con Ale vamos a charlar un poco de los italianos en Argentina. Para hablar de la comunidad italiana tenemos el testimonio de María Verónica Veros, mi amiga, la Tana Veros, que es la directora de la Sociedad Ítalo-Argentina de Hurlingham. Así que le agradecemos mucho a Vero el testimonio, y también tenemos el testimonio de dos vecinos, una vecina y un vecino, que nos cuentan un poco sus orígenes y cómo llegaron a la Argentina. Buenas tardes, soy María Verónica Veros, la directora institucional general de la Sociedad Ítalo-Argentina de Hurlingham. Fui convocada para hablar un poco de los inmigrantes llegados en Argentina, en este caso en Hurlingham. Si bien la primera guerra en Italia fue del año 1914 al 1918 y la segunda fue del año 1939 al 1945, la gran inmigración que llegó a la República Argentina fue por lo general después de la Segunda Guerra. En nuestro partido, en nuestra ciudad de Hurlingham, los italianos que iban llegando se iban radicando en Villa Club, sobre todo, y en Santa Clara, William Morris. Para destacar, hace muchos años, hace 10 años atrás, se hizo una estadística de que Hurlingham tiene el 36% de la población de descendencia italiana. Para quien quiera más datos de sus ancestros, por una cuestión de corazón o por una cuestión de curiosidad, puede dirigirse al Museo de la Inmigración, que acá les voy a mostrar, para que puedan recabar algunos datos. Así es como desembarcaban los italianos en el puerto de Buenos Aires y así llegaban de esta manera. Puedo contar una historia muy,
particular, que es la historia de mi familia. Mi familia es Craparota, junto a mi nono y a mi nona han llegado mi madre y mi tía. Y traían solo un baúl, un baúl lleno de esperanzas. Mucha gente italiana ha producido cosas muy buenas y la verdad que es un honor ser descendientes de italianos, porque toda la gente que ha sufrido las guerras le ha costado mucho salir adelante, y sobre todo imagínense cómo venían, que cuando llegaban acá no tenían ni siquiera documentación, o les cambiaban el nombre o el apellido. Quiero agradecer a Hernán Quiñones, a mi querido amigo del CORE que me ha convocado para esto. Y ya que estoy, voy a aprovechar a decir que nuestra sociedad ítalo-argentina de Hurlingham hace todas las gestiones completas de ciudadanías para presentar en Argentina en el consulado correspondiente y luego en Italia, y tenemos la abogada italiana, la doctora Anna Guarchetti, en Italia, que se ocupa de recuperación de juicios de ciudadanía. Obviamente no estoy sola, trabajo con el doctor Germán Díaz Moreno, que es abogado especialista en ciudadanías, la doctora Mariana Conforti, que está en España, la directora del Departamento de Turismo, Graciela Nigro, que lamentablemente todos sabemos que por este COVID ahora no podemos viajar. Tenemos a nuestro secretario general, Lionel Saliani. Bueno, no me quiero extender más, espero que haya sido útil. Y siempre, después de esto, va a haber dos testimonios en videos que van a contar más o menos cómo la pasaron cuando llegaron a la Argentina. Vuelvo a mostrarles el Museo de los Inmigrantes. Muchísimas gracias. Los saludo atentamente. Verónica Veros, la directora institucional general de la Sociedad Ítalo-Argentina de Hurlingham. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Sergio Horacio de Carlo. Toda mi familia viene del año 1880 o anterior de Italia, Santa Domenica, Catanzaro, pueblito de Reggio Calabria. Ahí mis abuelos, saqué algo de la galera para que lo tengan en cuenta. Esto es cuando cumplieron acá en el año 1957 las bodas de oro. Antonio de Carlo y Dominga Tacone. Ellos trabajaron. Me contaba mi abuelo que cuando vinieron acá a la Argentina, al llegar al puerto de Buenos Aires, lloraron mucho. Toda la gente que ha venido, porque veían cómo nosotros acá en el agua tirábamos las sandías, toda la verdura y todo lo demás, cuando ellos venían de una guerra, lo cual no la pasaban muy bien y con mucho hambre. La idea de esto es mostrarle la quinta que hace mi mujer hoy. Por el otro lado, ¿qué hay acá? Todo esto que ustedes ven acá son plantas y frutales. Mi historia de esto con Hurlingham aparece allá por el año 1980, cuando, bueno, con una novia que tenía en Villa Tesey, el primo de ella me comentaba, Daniel, que se estaba armando un destacamento de bomberos en Villa Tesey, y como sabían que yo vengo de una familia de bomberos de la Policía Federal, de apellido Longo, Tacone, donde hay mucha gente que trabajaban y arriesgaban sus vidas con un sueldo, cosa que no era mi intención, el sueldo, sino brindarle siempre
la posibilidad de ayudar a la gente sin retribución. Este tipo de cosas nunca me gustó hacerlas porque siempre pensé que darle algo a alguien sin figurar tiene mucho más validez. Por el otro lado estuve viviendo en Villaclub, en donde conocí gente maravillosa. También estuve un tiempo en William Morris, donde otra gente también me ha ayudado muchísimo en el crecimiento dentro del cuartel de bomberos. Hoy por hoy jubilado, pero sí en la reserva, y si tengo que ayudar, sigo ayudando al pueblo de Burlingame, que muy dentro de mi corazón está, porque he aprendido un montón de cosas en 35 años. Todo lo que lo he brindado de corazón. Por el otro lado, tengo que agradecer sí a la Sociedad Italiana de Burlingame, que a través de ellos, con Verónica a la cabeza, nos ha ayudado y me está ayudando en ese bendito sentimiento que tiene uno desde hace mucho tiempo de poder ir a Italia y a conocer el pueblo de mis abuelos, para que por el otro lado uno vuelva nuevamente a la cuna. Y producto de todo eso, me va a acompañar mi mujer que me está filmando. En aquellas benditas mesas largas que se hacían y que teníamos un montón de gente, que ya no está, el único producto que quedó soy yo y algunos primos por ahí sueltos. La idea de esto es cuidar hoy por hoy a alguien que es historia de aquella época. Y con esto termino, para que no los aburra tanto. Pero sí, esa antigüedad la estamos cuidando nosotros y tratamos en lo posible de seguirla cuidando. Vieja, un saludo a la cámara. Chau, Cecilia. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso grande, un beso grande. Bueno, soy Carolina Bianchi, nací en Italia, en Corleone, provincia de Palermo, por si no lo sabe, y en el año 54 vine para la Argentina, ay, hablo en italiano, junto con mis padres y un hermanito, 12 años. Empecé a trabajar. ¿En qué trabajaste? En una fábrica de hilandería. Después trabajé a domicilio de costurera hasta que me casé con Pascual Bianchi. Y tengo una ferretería y tengo 83 años y sigo trabajando y tengo mis hijas que me ayudan. Y la Argentina para mí es mi segunda patria. Yo tengo dos patrias, una donde nací y la otra donde me adoptó y adopté. Bueno, listo. Muy bien. La emoción, ¿no? La emoción del testimonio recordando sus dos patrias, ¿no? Realmente, sí. Impresionante lo de la señora. De Corleone era. De Corleone, exactamente. De Corleone, si usted recuerda la película, Don Chicho muere en un balcón en Corleone. El Padrino, un clásico del cine. Bueno, agradecemos a Vero Veros, mi amiga, la directora de la Sociedad Ítalo-Argentina de Burlingame. Ahí pueden recurrir si necesitan algún trámite que tenga que ver con ciudadanía y demás. Y hablar de los italianos en Argentina es hablar de nuestra idiosincrasia, ¿no? Todo aquel que haya visto
hablar, gesticular a un italiano, se da cuenta que tenemos mucho de italianos nosotros, los argentinos, ¿no? En la forma de expresarnos, en la forma de movernos. Y obviamente, es la, junto con la española, es la inmigración más grande que ha llegado a nuestro territorio, ¿no? Sobre todo a partir de 1880 hasta 1914, pero también, como decía Verónica, después de la Segunda Guerra Mundial siguieron llegando inmigrantes a la Argentina. O sea que es, sin duda, junto con la española, la inmigración más importante que recibimos. Sobre todo en la primera oleada inmigratoria, a partir de 1880, nosotros recibimos sobre todo italianos del norte, ¿no? Por eso siempre se hace esa distinción entre la Italia más instruida, ¿no?, que trajo al socialismo, al anarquismo, y Estados Unidos, que es el otro gran país que recibió la inmigración italiana, recibió más a la Italia del sur, ¿no? Por eso también ahí podríamos estar horas hablando de esto, ¿no, Ale? De la mafia, de la influencia de los italianos tanto en Argentina como en Estados Unidos, pero es sin duda una inmigración fundamental para nosotros, ¿no? Sí, es la inmigración del oficio. Trajo el oficio consigo. La riqueza que traía, la traía con el conocimiento. Esa era la riqueza que traía. Y construyeron este país a través de su oficio, de sus ganas de progresar, a veces a contramano de la política del país, porque era difícil remar en esos tiempos. Para que nos demos una idea cuánto está arraigado en nuestro lugar, Italia, Italar es un acrónimo de Italia y Argentina. Eso quiere decir, Italar S.A. era Italar Sociedad Anónima. El cine ISA, se le decía ISA, era Italar Sociedad Anónima, por eso ISA. Italia estaba acá, o sea, nosotros lo hemos perdido, pero las voces del barrio también estaban en italiano. En ese italiano mezclado con el argentino, que estaba arraigado en nuestra cultura popular. El cocoliche, ¿no? Claro. El cocoliche, que por supuesto tiene que ver mucho con el lunfardo y con palabras que seguimos actuando, utilizando en la vida cotidiana permanentemente, ¿no? El lunfardo lo seguimos utilizando y tiene que ver obviamente con ese origen italiano, ¿no? Yo era muy pibe. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo era muy pibe, pero recuerdo que no había cosa más graciosa que escuchar un tano cantando un tango. Era extraordinario. Y no ha quedado grabado eso, casi nadie. Antes sí era motivo de humor en las radios, en los radioteatros. Se ponían personajes con ese perfil. Pero sí, lo acuerdo, hemos perdido. Me haces acordar a Eddie Pequeñino con Olmedo, ¿no? Haciendo el ingeniero y Olmedo haciendo el laboratorio. Eso, el cabecita. Lo complica, no tuto. No complica, no tuto, lo cabecita negra. Que ya vamos a hablar de los cabecitas negras un poquito más adelante. Bueno, estamos, la verdad que podemos estar horas hablando de migración porque es infinito el tema. Y acá, si nos cruzamos con Ale, podemos llegar a estar horas, pero no lo vamos a hacer porque el programa tiene un tiempo limitado y vamos a seguir hablando de inmigración. Vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece, Chelo? ¿Qué podemos escuchar? Vamos a escuchar un video nuevito que hicieron las chicas de Páprica con Oli Zapata, una canción de los Beatles, así que vamos a escuchar esa. Muy bien. Something in the way she moves. Attracts me like no other lover. Something in the way she wounds me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile
chino. That I don't need no other lover. Something in her style that shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me when my love grows. I don't know. I don't know. You stick around and it may show. I don't know. I don't know. Seguimos en Hurlingenses desde casa, hablando de colectividades, y si hablamos de colectividades tenemos que hablar de inmigración. La gente nos está contando ahí cuáles son sus raíces. También nos estaba pidiendo que a la amiga Verónica Veros que nos diga la dirección de la dirección ítalo-argentina de Hurlingham, así se pueden comunicar con ella. Ale, vamos a hablar ahora de una comunidad que sobre todo ha tenido mucha importancia en los últimos 30 años en la Argentina, porque no es una inmigración que tenga tanta antigüedad, pero sí hoy tiene una presencia muy importante en todo el país, ¿no? Que es la comunidad boliviana. Así que vamos a escuchar el primer testimonio, que es el del Taita Carmelo Ulpu Sardinas. Vamos a escucharlo. Y ahí se va la primerita. Ulpu. Yo viví desde el año 66 en la Villa 31, en barrio Martín Güemes. El año 73 en adelante fui presidente de la Comisión Vecinal. Trabajé justamente con Carlos Mujica, pero en la época de la erradicación nosotros nos vinimos a este barrio. 38 familias de la colectividad boliviana con todas sus familias. Llegamos aquí con los terrenos pelados, nadie tenía su casa. Entonces hemos buscado la forma de organizarnos como comisión vecinal. Entonces yo como presidente, el secretario era Waldo y como tesorero Dante Navarro, otro compatriota. Todos somos del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, con esa comisión, en primer lugar fuimos a pedir al Monseñor Laguna de Morón para que nuestra Virgen de Copacabana, que estaba en Villa Colegial, fue llevada por el Padre Goñi a Florencio Varela. Nosotros fuimos a pedir durante 3 años y acá hablamos para que la ermita fuera acá en la iglesia Cristo Obrero, San José Obrero, perdón. Como no había lugar, entonces fuimos a otro barrio, a La Salle,
a hablar con la gente, y ahí había posibilidad de hacer una capilla. Entonces compramos la mitad del terreno, nosotros los de la colectividad, haciendo festivales, haciendo comidas en la sociedad de fomento acá de Mariano Moreno de William Morris. Bueno, así de esa manera nosotros nos organizamos, cada uno para hacernos nuestras casas, nos colaboramos. Un domingo íbamos a la casa de un compatriota, no tenía materiales comprados, el otro domingo otra casa. Así nos hemos construido y después nuestra comisión directiva trabajó siempre mirando con el municipio. En aquel momento todavía estaba la dictadura militar, después viene la época de la democracia y acá hemos sufrido el año 95 la inundación, pero todos trabajando codo a codo, cada uno nos hemos hecho la casita y así hemos criado nuestros hijos. Y bueno, formamos parte de acá de la sociedad que vive en William Morris, en la cual nosotros hoy estamos. Hemos pasado todas las épocas habidos por haber, pero siempre trabajando en forma colectiva. Últimamente yo, después del año 88-90, en el año 92, con el tema del contrafestejo, nosotros empezamos a reivindicar nuestra cultura materna, en la cual yo soy quechua. Por lo tanto, hemos hecho la marcha en contra del festejo desde la Plaza de los Dos Congresos, el 92. A partir de ese momento me volqué a trabajar desde la parte cultural. Hoy en día soy profesor de idioma quechua, estoy dictando cursos en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad Nacional de San Martín, en el Centro Universitario de Idioma, que depende de la UBA, y en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo. También me ocupé de ser un investigador, de profundizar nuestra cultura andina del idioma quechua, que en la cual hoy estamos compartiendo con los demás hermanos de culturas diversas, buscando la unidad y buscando nuestro lugar con el convenio 169 de la OIT y con todos los derechos que nos corresponden. Somos pueblos preexistentes aquí en el país, por eso nosotros no nos sentimos extranjeros y estamos muy contentos y agradecidos que también las provincias del Alto Perú perteneció a estas Provincias Unidas de América del Sur. En el Congreso de Tucumán, nuestros diputados de cada una de las 5 provincias del Alto Perú participaron juntamente con Belgrano. Así que bueno, somos parte de la historia, somos hermanos y queremos que en este continente del Tahuantinsuyo, en este continente del Auyayala, para nosotros no es América, queremos la unidad en la diversidad. Ojalá que nuestros pueblos lleguen a tener un reconocimiento formal de cada uno de los estados, trabajando, colaborando con el municipio y en todo lo que sea desde la parte cultural. Nosotros estamos aquí y orgullosos de pertenecer a esta identidad cultural preexistente, anterior al a la llegada del español. Hace 528 años nosotros estamos con esta lucha de las reivindicaciones contra la discriminación, contra la xenofobia, contra todo aquello que perjudica a los pueblos originarios. Así que agradezco en este momento de poder decirles quién es uno. Bueno, a mí me tocó el rol de trabajar, de ser hombre útil en este país, ya que me recibió tan joven en este país. Me siento orgulloso de tener hijos y mi esposa argentina, así que compartiendo con todos mis compatriotas, con los hijos de mis compatriotas. Ahora trabajamos desde pueblos originarios, desde el Centro Cultural Hijos del Pueblo. Agradecemos el testimonio de Carmelo, bueno, que habla de una identidad cultural preexistente, ¿no? Inclusive refiriéndose a la importancia que tuvieron la participación de los ejércitos de la época de la independencia, ¿no? En el caso de Belgrano, por ejemplo. O sea, en realidad, si nos ponemos a pensar, ¿no, Ale? Esto ya estaba integrado, después vinieron los estados nacionales a dividir todo, ¿no? Pero había una integración previa que después se desconoció y que eso provocó inclusive la discriminación también, ¿no? El hombre nos acaba de dar una clase magistral de lo que es la hermandad latinoamericana. Él nos ha puesto ahí un norte,
Me parece que el camino es por ahí. Es verdad, nosotros tenemos algunas afinidades por de puro porteño, de puro de los de acá. Somos rioplatenses, somos todas esas, somos porteños, somos de Buenos Aires, pero me parece que hay que levantar un poco más la cabeza y empezar a mirar ese viejo virreinato del Río de la Plata. Era extenso, era grande y contenía estos pueblos. Deberíamos ser plurinacionales también. Deberíamos tener, no tener, digo, como límite la cordillera. Deberíamos empezar a pensar en un destino común. Pero de verdad, no solamente desde las aspiraciones culturales, también las tenemos que pensar desde lo económico, desde lo político. Son destinos de los pueblos que van juntos. Me parece que no lo podemos, ya no lo podemos disimular más. De acá en adelante hay que pensar un destino juntos. ¿Pero por qué? Porque sus hijos viven acá, al lado de nuestra casa. Son del barrio. Sí, este hombre es de acá, ¿eh? Seguro, este hombre vive en William Morris y por eso lo trajimos su testimonio, digamos. Bien, la verdad es que podemos estar horas hablando del tema, pero vamos a seguir hablando de la comunidad boliviana y para eso vamos a escuchar un testimonio que es de Miriam Crespo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Crespo Miriam y bueno, me invitaron acá para contarles un poco mi historia de vida, contarles desde mi lugar, que soy una persona muy simple, muy tranquila. En Urlingan yo no conozco, digamos, así una comunidad boliviana que esté activa, que forme parte. Sí conozco algunas personas, pero muy pocas. Mi relación a las comunidades bolivianas, desde la música, la danza, desde las costumbres. Bueno, mis padres, mi papá es Aristides Crespo, mi mamá Rosa Salazar. Mi papá es de Coroico, de Bolivia. Él nació allá y se vino más o menos a los 16 años, se vino a vivir acá a nuestro país. Y vino por trabajo al comienzo, ¿sí? Y por una esperanza, por un bienestar mejor, porque allá en Bolivia costaba adelante y bueno, se vino por trabajo y después mi mamá se vino más o menos a los 12 años también por trabajo de Jujuy, se vino a Buenos Aires, a Capital, a trabajar. Y bueno, ellos se conocieron en Capital Federal y los dos estaban solos, digamos, alejados de su familia. Y bueno, se conocieron, al poco tiempo ya después se casaron y se fueron a vivir a Flores, al Quilalban, en esa época, y allá se enteraron de que estaban loteando terrenos acá en Urlingan. Y bueno, vinieron un fin de semana y con toda la esperanza de poder conseguir un terreno. Había un remate, creo que era un remate, y que quedaban algunos terrenos, y bueno, ellos pudieron comprar un terreno en Barrio Luna, que es donde vivo. Y bueno, desde ahí empezaron a construir de a poco, a salir adelante, a trabajar. Mi mamá ya no trabajó más y mi papá, bueno, sí, él se encargó de trabajar. Ella trabajaba anteriormente, pero bueno, como que algo de que tienen de las familias de antes y en Bolivia, es que bueno, mi papá es un poco así, que la mujer no trabaje, y bueno, mi mamá se dedicó a la familia, a cuidarnos a nosotros. Somos cuatro hermanos. En cuanto a la relación del barrio, les puedo contar que, bueno, acá hay familias alemanas e italianas y nosotros, digamos, en la cuadra donde yo vivo, somos los únicos que somos de, digamos,
de Bolivia y Jujuy, y no, no conozco otras personas más en la otra cuadra, sí, pero somos que como cada uno son familias muy cerradas, y en esta cuadra, bueno, mis padres vinieron primero y las otras familias vinieron después, y había un poco de roces, de choques, por ser boliviano, aparte de nuestro, digamos, estatus económico era muy bajo a comparación al de ellos, y ellos eran como siempre como más, y bueno, hay algunas personas que todavía no pueden comprender, que bueno, no tiene nada que ver eso, que somos personas igual, y bueno, mi mamá nunca se relacionó, así que más que el saludo, y no tuvimos problemas para vivir más que eso al comienzo cuando éramos chicos, después ya con el tiempo ya no. Yo desde mi primaria, que sí sufrí de, digamos, algunas discriminaciones por ser hija de boliviano, porque me decían boliviana, de hecho me decían, también me decían otras cosas por mis rasgos físicos. Después esas cosas ya fueron quedando atrás. Yo ya cuando estaba en la secundaria, es como que ya fui construyendo mi identidad y como que ya no lo tenía en cuenta, siempre valoré lo que me enseñó mi papá y mi mamá, así que nada, como que al principio por ahí me afectó un tiempo, pero después siempre, nada, yo siempre estuve rodeada de mi familia y acá mi papá siempre se encargó de inculcarnos sus tradiciones, más que nada la música, que yo lo que más me acuerdo, porque la música siempre estuvo presente en las reuniones familiares. Mi tío es músico y mis tíos son músicos, los que vinieron acá, porque vinieron dos hermanos de mi papá, vinieron después a vivir acá, pero en otra zona. Y bueno, ahora no están con nosotros, lamentablemente fallecieron, pero bueno, siempre se escuchaba la música cuando estaba en las reuniones familiares. Y bueno, yo llegué a la música andina en el año 2000, 2000 o 2002, no recuerdo bien, conocí en el Centro Cultural de Burlingame, un taller primeramente, taller de construcción de instrumentos autóctonos, y después que estaban Fernando y Alejandro Andreu, y bueno, ya estaba la banda de instrumentos autóctonos que dirigía Laura Fox. Porque ya ella, ya de antes, a mi papá lo conocía de la música también, que habían compartido la música en bandas de sicuris de años anteriores. Una gran maestra para mí, porque realmente aprendo mucho de ella, de su trabajo y de todo, y me demostró que siempre valoré que sea de hija también de alemanes, porque es como que me demostró que hay personas, como en todos los lugares y en todas las nacionalidades, hay personas buenas y personas que valoran, y eso es muy lindo, eso me gustó muchísimo y valoro mucho de ella eso, que ella siempre lo decía también, y su forma de hablar, todo. Así que, bueno, entré, estuve 10 años. Nació mi hija hasta el 2004, era como una familia para mí, era algo muy lindo, era lo que yo veía de chica con mi papá y mis tíos, esa forma de tocar y de la música que une. Siempre escuchaba el sikus, la guitarra, el charango, por mi tío y por mi papá, y siempre estuve, la música estuvo presente en mi infancia y durante mi adolescencia. Bueno, entré al taller de danzas andinas que lo dirigía Laura Salcedo, ya la conocía de antes, a Laura y a Ariel, que los conozco, que ellos también formaban parte de la banda de instrumentos autóctonos.
y fue algo muy lindo. La danza es otra vivencia desde otro lugar. La música te llena el alma, pero la danza también, y pude descubrir, es algo que tenía pendiente desde chica porque siempre quise bailar y en sí lo que quería bailar era danzas clásicas, pero bueno, fui bochada en un examen porque tenía pie plano y bueno, empecé a estudiar música y bueno, de hecho trabajo de profesora de música el año pasado, más pude acercarme otra vez, tenía danzas andinas, un taller que daba en el Quinquela Martí. Ingresé para el taller y desde ahí, bueno, hasta ahora, yo no soy bailarina, siempre lo aclaré y siempre lo digo, lo mío es más la música. Y al principio lo tomaba como algo más natural, digamos, como un hobby, pero después me fue gustando y la verdad que yo no sé bailar bien, bailo muy mal, pero es algo que me gusta y la danza es lo que más me llega al corazón y me hace como que sonrío y soy feliz y me siento distinta. Eso me permitió poder acercarles la música y la danza a mis alumnos de otra manera. Así que, bueno, nada, no tengo mucho más para contarles. Soy una persona muy simple. Hay personas que saben mucho más sobre el tema, digamos, y yo realmente soy una ciudadana común, una persona muy simple, muy común y que nada más que le gusta mucho la música y la danza que fue heredada por mis padres. Muchas gracias y saludos a todos. Espero que les haya gustado mi testimonio. Ya les digo, es muy simple. Seguimos en Urlinguense desde casa. Mientras escuchaba a Carmelo y a Miriam, pensaba qué importancia le da esta cultura, la cultura andina, ¿no? En general, a la solidaridad, ¿no? Al compartir, al ayudarse, a esta idea de comunidad que en realidad es preexistente. O sea, en realidad los que traen el concepto de la propiedad privada son los europeos, ¿no? Para ellos no lo tenían incorporado, pero sin embargo, a través de los años han seguido manteniendo esas costumbres de ayuda. Decía el Taita, contaba cómo se muy común la ayuda para hacerse las casas, ¿no? Para colaborar en hacerse las casas un domingo de cada familia. Y me parece que eso es muy importante en una comunidad, que la ayuda a mantenerse unida. Y también pensaba en la importancia de la música, ¿no? Qué importante que es para conservar las tradiciones, para amalgamar a una comunidad la música, ¿no, Ale? ¿Qué papel fundamental cumple? Y el artista, el arte, lo que hace es reflejar los sentimientos de una cultura, de una identidad, y establece cuál es
el lugar normalmente y desde dónde uno lo dice. El arte convoca, el arte junta. El arte es solidaridad, finalmente. Por eso la cultura andina tiene esa comunión, esto de juntar pueblos, porque estamos hablando de lugares plurinacionales, en donde distintas naciones se juntan a los efectos de convivir. Nos pasó el argentino, tiene una mirada muy compleja con respecto, por ejemplo, al boliviano, porque nosotros limitamos nuestros pasados a los barcos. Claro. Sí, justamente eso te decía en el corte, esta idea, ¿no?, de desarrollar un poco esta idea, porque hay una idea eurocentrista, ¿no?, que obviamente abona esto de la xenofobia hacia lo no europeo, ¿no? Qué sé yo, tenemos a Fuentes, el mexicano, cuando dice los aztecas los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Y la realidad es que los argentinos no descendemos solo de los barcos. Es decir, hay estudios que han probado que tenemos importante influencia de descendencia aborigen, ¿no? De hecho, en mi caso tengo una de las líneas de herencia es aborigen, como en Chingón. Y si rastreamos, seguramente en cada familia van a aparecer presencia aborigen. Y bueno, es importante también que tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque si no, siempre hemos priorizado esta visión eurocentrista que no coincide con la realidad, ¿no? Sí, mire, hay una idea muy linda que también es de un mexicano llamado José Vasconcelos, allá por 1900, fue uno de los que impulsó la reforma universitaria en todo el continente, y él hablaba de una raza cósmica. La raza cósmica era aquella que era el producto de la mistura de las demás razas y que se estaba dando fundamentalmente en Latinoamérica. Dice, ahí está la raza cósmica, la raza con brillo propio, que no es ni anglosajona, ni es esto, ni es lo otro, es cósmica, es de acá, es de este lugar, y tiene brillo propio. Y por ahí vamos, nos está costando porque todavía en la Argentina al boliviano le cuesta decir que es boliviano. Y a nosotros nos cuesta aceptar y que nos suene de la misma manera decir yo soy descendiente de italiano, descendiente de español, descendiente de boliviano, descendiente de paraguayo. Nos da una disonancia ahí. El día que todo nos suene igual, ese día la discriminación del por dónde venís va a terminar. Claro, y aparte uno piensa, ¿no? El discurso lamentable, ¿no? Cierto discurso xenófobo que hay en la Argentina. O sea, la Argentina es un país que se ha formado por inmigración interna, inmigración externa, es decir, las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, está lleno de inmigración interna. Y la realidad es que el ser humano siempre migró, ¿no? Básicamente por razones económicas y razones políticas. Entonces, cuando se escuchan esos discursos xenófobos que le echan la culpa a la cantidad de bolivianos o de paraguayos que hay o que quitan el trabajo, es un discurso absurdo porque es no ver lo que es la historia nuestra, ¿no? Nuestra conformación étnica social. Mire, viene a cuento. La República de Mali es un país que está ahí en el centro de África. En otros tiempos fue un imperio. Y uno de sus reyes, que fue Mansa Musa, cometió un gran error. Cargó en decenas de camellos oro, que ellos lo tenían casi a flor de tierra. Y hizo una peregrinación a la Meca. Y ahí dio a conocer la riqueza que tenía ese imperio. Inmediatamente las potencias europeas lo invadieron y le sacaron todo ese oro. Y recién en el año 58, ese lugar pasó a ser uno de los países más pobres del mundo. La potencia francesa
llevó desde África toda esta gente y construyó París con su mano de obra. Si usted se fija con atención en el último campeonato mundial, cuando Francia salió campeón, el 65% de los jugadores que estaban ahí eran negros. Provenían de África. ¿Sabe qué? Hoy Francia está invadida. Fue una invasión sin tiempo. Fue una revolución que no se dieron cuenta que estaba pasando. Los inmigrantes tomaron ese lugar. Hoy los negros son científicos, son arquitectos y también son jugadores de fútbol. Cuando levantaron la mano, saludando la obtención del campeonato mundial, esos muchachos negros no estaban festejando, estaban mostrando de que ya no tenían grilletes. Hermosa imagen, la verdad. Me encantó, Ale. Bueno, la verdad que podemos estar mucho tiempo hablando de esto, pero bueno, vamos a escuchar otro testimonio de la comunidad boliviana que es Maritza Torres. La escuchamos. Soy Maritza Torres Aillón, soy boliviana y radico en Hurlingham hace 36 años. Bueno, al recibir esta propuesta sobre las colectividades, empecé a buscar material. Les voy a mostrar lo que más me gusta. En principio les pasé a una charanguista llamada Luzmiel Izumi junto al guitarrista Federico Gamba. Luego vieron los símbolos patrios de Bolivia, escudo, bandera y entre ellos la cantuta, que es la flor de Bolivia, y el cóndor nos representa. Acabamos de ver algunos paisajes del altiplano, Copacabana, donde está la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia. Después vimos el Cerro Illimani, el Cerro Nevado, y algunas obras de arte de pintores bolivianos muy buenos. Entre ellos está el Cristo Aymara por Cecilio Guzmán y algunas otras obras de Roberto Mamani Mamani. Rica. Bien, vimos algunos platos. Pues primero la papa, ya hay una variedad
muchísima variedad de papa. De papa se hace el chuño, un proceso que mi mamá me contó, bueno, después, no hay tiempo para eso. Después el charque, que es de carne, se hace secar al sol con mucha sal, como que se cocina, ¿no? Después se desmenuza y se hace un plato que vieron por ahí. Después ají, el ají bastante, el locoto se llama. Después por el clima frío también ayuda al cuerpo, ¿no? La humita, tenemos la empanada que se llama salteña con masa dulce, es rica, ¿no? Tenemos el mote que es de maíz. Y bueno, en base a eso se hace un montón de platos ricos para acompañar con cerveza. ¿Quién es la Virgen de Socavón? Es la patrona de Oruro, a la cual se rinde culto en los carnavales. Ahí es donde una puede ver la gran cantidad de melodías, de ritmos que hay muchos. Cueca, caporales, tincus, pero mucho, ¿no? Y se puede ver un montón de atuendos, el colorido, como ven en las fotos, los bordados, las máscaras de la Diablada, es increíble, es la combinación de colores, es muy hermoso. Bien, ahora quiero contarles un poco mío, por qué vine acá. Vine a pasear, a conocer, por un tío nos dijo que vengamos. Y acá conocí un grupo, unas chicas, unas amigas de Santa Clara, y las amigas ayudan mucho. Entonces me quedé, conseguí trabajo, me quedé. Y como mi papá es músico, hizo coros, tríos, siempre, entonces en la sangre debo tener ese gusto por la música. Entonces acá estuve muchos años en un coro. Y estoy en la Orquesta Folclórica del Centro Cultural, hermoso, estoy bailando andino, bárbaro, te diré feliz. Y bueno, nada más agradecimiento al Centro Cultural por tener esos profesionales tan buenos. Y bueno, y valorar lo que están haciendo ahora, este trabajo en esta cuarentena, ¿no? Gracias a Roxana. Y bueno, me despido con un último tema, que lo disfruten, de Luciel y Sumi. Es cortito. Bueno, chao. Lindo, sonaba eso, ¿no? Hermoso. Agradecemos entonces a Maritza Torres su testimonio y también queremos agradecer a Gaby Alfieri, que nos estuvo ayudando con la edición de algunos videos, así que muchas gracias, Gaby, por tu colaboración. Chelo, vamos a un cortecito y volvemos.
Seguimos en Urlinguenses desde casa, este programa que tiene la producción de Rochi Álvarez y la operación técnica de Marcelo Chelo Páez. En este caso estamos hablando con Alejandro Braille acerca de la inmigración, de las colectividades, y obviamente que con cada historia que aparece podríamos estar mucho tiempo hablando, pero bueno, estamos tratando de sintetizar la presencia de las distintas comunidades en Urlingan. En este caso vamos a tener un testimonio de un amigo, de digamos, alguien de la radio de Burlingame, ya relacionado hace mucho tiempo con nuestro distrito, que es Jorge Paz, que él es de Morris, y nos va a contar su visión acerca de cómo fue poblándose Morris. Vamos a escuchar el testimonio de Jorge. Buenas noches a todos, saludos a toda la producción de Urlinguenses y a todos y todas que nos están mirando en esta nueva entrega. Hoy el programa trata sobre comunidades, y una vez más se marca la diferencia de lo que ha sido la realidad de los tres distritos, lo que ha pasado en Hurlingham, lo que ha pasado en Tesey y lo que pasa en el distrito que del cual yo voy a brindar alguna percepción, que es William Morris. William Morris, que ha tenido la última estación de ferrocarril, es por allá por 1958, si mal no recuerdo, generó la llegada de mucha migración. Por un lado tuvimos inmigración y la conformación de comunidades de países limítrofes, llegada de hermanos bolivianos, chilenos y paraguayos. Chilenos y paraguayos, creo que en primera instancia, después, promediando la década del 80, la llegada de hermanos del país limítrofe del norte. O por supuesto con el condimento de mucha inmigración interna, de argentinos que han venido de distintas partes del país y se instalaron también en nuestro distrito. Yo soy hijo de santafesino y de entrerriano, con lo cual doy fe de ello. Y después, bueno, hubo una mixtura, específicamente no es que se instalaron en un barrio y generaron tal cosa, no, para nada. Se generó esa mixtura, ese crisol, y se conformó lo que es la nueva fisonomía del distrito, la cual se vio afectada dentro de los vaivenes que provocaban las inundaciones en la zona y la llegada y la salida de gente, la inauguración del Camino del Buen Aire, que cortó muchas manzanas de lo que fueron esos inmigrantes y esas comunidades de aquel entonces. Inaugurado esto, se cortaron muchas fincas que tenían que ver con el arraigo natural, y ya no tuvieron más y recortaron lo que hoy podemos observar como la realidad en la fisonomía de Morris. Es un poco, es la percepción que les puedo otorgar, que les puedo dar, y de haber convivido realmente en paz con todos ellos, y haber conocido muy buenas personas, muy buenos paraguayos, muy buenos chilenos, y bueno, y después hermanos de otras provincias. La experiencia siempre es buena a nivel social. Así que bueno, nada, era simplemente un aporte, ojalá que le sirva de algo, pero es un poco la percepción personal que tenemos en cuanto a las comunidades en William Morris. Buenas noches a todos. Agradecemos a Jorge su testimonio. Y Jorge nos habla un poco también de otro fenómeno que tenemos que medianamente nombrar, por lo menos o algo, que es el tema de la inmigración interna, ¿no? Porque la estructura social argentina se modifica mucho a partir de la inmigración del campo a la ciudad, que sobre todo se produce a partir de la década del 30, ¿no? Ese proceso que se denominó sustitución de importaciones y el crecimiento de las grandes ciudades, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, ¿verdad? Tucumán, Salta y Mendoza, y que de alguna manera estructuró un nuevo país, ¿no? Todo ese fenómeno, ese cambio social que se va dando a partir de la década del 30, que también implica cambios políticos, ¿no? Y que obviamente eso decanta en la aparición del peronismo, ¿no? Donde todos esos sectores que habían estado marginados de la vida política aparecen a partir de la década del 40 con el peronismo. Y eso se traduce también
en nuestros barrios, ¿no? Lo decía Jorge, o sea, sus padres son santafesinos, y si nos ponemos a buscar, hay mucha descendencia nuestra que llegó del interior de la Argentina. Contanos algo de esto, Ale, tu opinión, tu visión. Y sí, ¿sabe qué? Un amigo Jorge, hemos hecho algunas cosas juntos. Y ¿sabe qué? A mí me gusta remitirme mucho allá por el 1870 y pico, que fue cuando se decidió en este país alambrar los campos. Cuando se alambraron los campos, el recero dejó de tener su razón de ser. Eso de cruzar el país con el ganado a caballo. Y el hombre de a caballo empezó a juntarse en los arrabales de las ciudades. Y después, con el tema industrial, que usted bien lo acaba de describir, atrae una segunda oleada de gente que viene en busca de un sueño, caminaban detrás de un sueño, que era el terrenito, la casita baja y ese barrio en los arrabales, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Era así, una vida simple, 30 años en un lugar trabajando, criando a sus hijos para que sus hijos estudien. Y la idea era hacer un futuro para los hijos y para los nietos. Esos miles y miles de casas que se hicieron en esos tiempos tienen hoy otros protagonistas, otra manera de vivir. Hoy somos otra cosa. Esa gente tenía esas aspiraciones de hacer un país para los que vienen. Es como que se sacrificaron por nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida diferente, y esa es la migración interna. Esos son los nuestros, los que pasaron. Por eso hay que recordarlos, a veces hay que poner un poco el alma sobre la mesa y recordarles y ponerlos ahí y decirles gracias. Nos olvidamos rápido de las cosas. Enseguida decimos: esto lo hice yo. Me rompí el alma para esto, pero esto tenía, antes había otro. Otro es el que lo hizo. Acordémonos de que hay tipos que han hecho el camino y se han muerto haciendo ese camino. Y hoy, los que caminamos por ese camino, debemos ser agradecidos de ese tipo que lo hizo. Muy bien. Exactamente, Ale. Bueno, vamos a escuchar ahora un testimonio de otra comunidad muy importante, porque las dos comunidades de países limítrofes más importantes de la Argentina son la boliviana, que ya tuvimos testimonios, y ahora vamos a escuchar a Estanislao Alvarenga, que es de la comunidad paraguaya. Buenas noches. Mi nombre es Estanislao Romero Alvarenga, de nacionalidad paraguaya. Desde los 10 años radicado en la República Argentina y desde los 14 en la ciudad de Hurlingham, en el barrio Santa Leonor. Hoy actualmente vivo en Villa Club, de profesión oficio zapatero de toda la vida, desde el principio y creo que hasta el fin, porque amo mi profesión o mi oficio. Soy presidente de la Asociación Paraguaya de Hurlingham Niños Mártires de Acostañú, una asociación civil creada con la finalidad de promover y difundir nuestra cultura, además de crear un espacio de participación de los compatriotas donde compartimos nuestras distintas costumbres, nuestra idiosincrasia, todos juntos en un mismo lugar. Compartiendo las comidas típicas, hablando el guaraní, que es nuestro idioma materno, original. Dicen que el único pueblo en el mundo que, sin ser originarios o indígenas, hablan el idioma de nuestros ancestros es el Paraguay. También, para
compartir nuestra música, nuestra danza. Y realizamos actividades que tienen que ver con todo esto en Urlingan, además de crear también un ambiente cordial de solidaridad entre compatriotas, ¿no? Es donde asesoramos en todo lo que tiene que ver con la problemática de la migración paraguaya y de alguna manera promover una especie de asistencia recíproca entre los miembros de la comunidad. Realizamos distintas actividades culturales. De hecho, en las fechas patrias, desde el año 97, 98 aproximadamente, que iniciamos nuestro primer festival en el Club Villa Tesey, y después en distintos clubes de barrios, y fundamentalmente podemos destacar las que hemos hecho en el Centro Cultural, en el Leopoldo Marechal, desde aquellos tiempos, desde su inauguración, recuerdo un 18 de octubre, no recuerdo de qué año, pero a partir de que se ha inaugurado, casi cada año una o dos actividades realizamos de acuerdo a las fechas patrias, ¿no? La fiesta de la conmemoración de la independencia, o el Día de los Migrantes, o el homenaje a nuestros héroes. También podemos decir que formamos parte de una federación de paraguayos en la Argentina, una organización en la cual nuestra asociación es socio fundador, es la Federación Paraguaya en Argentina, que es la representativa de la comunidad. Y podemos decir que, entre otras características de la migración, sobre la cual me pidió Hernán Quiñones, gracias por la invitación para participar de este espacio Urlinguense desde casa, que la migración paraguaya en la Argentina, desde luego siempre ha habido migraciones en todo el mundo, pero la paraguaya en la Argentina es muy particular. En un principio se debió a un exilio político, podemos decir que en 1947 la revolución civil en el Paraguay, donde se enfrentaron distintas facciones como las de ahora, partidos políticos que ahí siguen vigentes, una migración que generó un exilio importante. Y luego, del año 54, después de un golpe de Estado provocado por el general Stroessner, que duró 35 años en el gobierno, todo aquel que se oponía al régimen, que no compartía sus ideas, era desde luego que marginado en todo sentido. No tenía posibilidad de participación política, desde luego, porque era el partido único y era proclamado como el único líder, el general Stroessner, y bueno, un terrorismo de Estado que generó mucha disgregación de las familias. Todo aquel que no estaba de acuerdo era encarcelado, torturado, y el último y el otro de los recursos era el exilio, tener que huir para conservar la vida. También esto generó en el país tanta marginación, para quienes no piensan igual, porque, por ejemplo, para recibir un título secundario o un título universitario era obligatorio estar afiliado al partido de gobierno, al Partido Colorado, para hacer cualquier trabajo público o inclusive privado que requiera de autorización del Estado paraguayo, exigía la afiliación al partido oficialista. Eso generó mucho exilio. Sin ninguna duda, también la crisis económica generada desde aquel tiempo hasta nuestros días ha hecho que la migración paraguaya haya sido tan importante, digo, en cantidad, porque se considera que un tercio de la población paraguaya está fuera del país y el mayor número se radica en la Argentina y, por supuesto, que en la provincia de Buenos Aires. Hoy, en la actualidad, la colectividad comunidad paraguaya es la comunidad extranjera más numerosa en la Argentina. Y, de hecho, la migración más importante se produce por una necesidad económica, pero no es tampoco ajeno de que mucha gente, muchos compatriotas deban de migrar para buscar solución a su problema de salud. La salud pública en nuestro país es bastante deficiente, es más, tiene costo. También la migración de los jóvenes que vienen a estudiar y, sin ninguna duda, las que venimos a trabajar. También podemos citar como dato importante de la comunidad paraguaya argentina, de que hoy
podemos contar con más de 200 organizaciones de paraguayos que se reúnen, se conforman en asociaciones, instituciones, centros de residentes paraguayos por pueblos, puede decir el Centro Paraguayo de Caaguazú, el Centro Paraguayo de Villeta, de Villarrica, de tantas ciudades o pueblos de Paraguay, que nosotros decimos el Paraguay chico en la Argentina, donde tenemos organizaciones por distintas ciudades de pueblos del Paraguay en la Argentina. Y también podemos destacar como las más representativas organizaciones de paraguayos, como el Club Atlético Deportivo Paraguayo, que forma parte de la AFA, es más, su presidente es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación del Fútbol Argentino. Tenemos también la organización de la iglesia, que es el EPA, que tiene filiales en distintas ciudades de la capital y la provincia. En Hurlingham tenemos una, que es el EPA, el Equipo Pastoral Paraguayo en Argentina. Tenemos la Casa Paraguaya de la Ciudad de Buenos Aires, que son algunas de las más representativas entre tantas. También podemos decir que en la Argentina, como en otras partes del mundo, funcionan sedes de los partidos políticos, como que aquí tenemos representantes del Partido Oficialista, Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana, que tienen sus distintas seccionales, ellos se los llaman así, y como también tenemos el Comité de Buenos Aires, del Partido Liberal Radical Auténtico, que es el partido mayoritario, digamos, de oposición, que tenemos un comité en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, del cual soy presidente en la actualidad. También el Frente Guazú, que es un frente de unidad de distintos movimientos de izquierda, cuyo referente más importante es Fernando Lugo, quien fue presidente en el periodo 2008-2012, que bueno, deben saberlo seguramente que fue destituido y un año antes de concluir su mandato. Y asimismo, también está constituido lo que se llama una multisectorial, un frente de acción que integran estos partidos que he mencionado, que tienen representación parlamentaria, porque hay otros partidos y movimientos también que tienen su representación aquí en la Argentina. Curiosamente, quiero destacar, estos partidos tienen un representante, miembro, en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico, miembro del Directorio Nacional que representa al exterior, que son electas en elecciones democráticas, como también representante del Partido Oficialista ante su Asociación Nacional Republicana, que es la Junta del Partido Colorado en la actualidad. Y juntos hoy constituimos una multisectorial cuya finalidad es justamente defender los derechos sociales, políticos y económicos de la colectividad, y sobre todo en el ámbito político, ¿no? Así que esto es en breve lo que podemos sintetizar de la migración en Argentina, y ahora creo que necesito tomar un trago de agua. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Seguimos en Hurlinguense desde casa. Agradecemos el testimonio de Stanislao Alvarenga, que nos daba un detallado informe de cuáles fueron las razones por las cuales migraron los paraguayos en este siglo a la Argentina. Una comunidad con la que también tenemos una historia compleja y que tiene que ver con la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Esa guerra que se desarrolló entre 1864 y 1870, los gobiernos de Mitre y Sarmiento, y que realmente diezmó a la población paraguaya. Se calcula que 2/3 de la población masculina de Paraguay murió en esa guerra. Y bueno, siempre ha quedado esa secuela histórica, ¿no? Pero lo cierto es que los paraguayos y las paraguayas ya están integrados e integradas a la realidad argentina, como bien lo decía Stanislao. Ale,
alguna acotación al respecto. Sí, por favor. Usted sabe que en 1871, cuando regresaron los combatientes que participaron en esa guerra de la infamia, y que regresaron a Buenos Aires, portaban la fiebre amarilla. Como un castigo celestial, se desató en Buenos Aires la fiebre amarilla. Y ahí Buenos Aires conoció el tren de la muerte, que partía desde lo que hoy es el Luna Park y terminaba en Chacarita. Hicieron un tren en tiempo récord para llevar los muertos a ese lugar. Lo digo en tiempo de pandemia y para recordar que los hechos desastrosos como los que desatamos en esos tiempos tienen consecuencias. Nada es gratuito. Así que hoy también recordemos al pueblo paraguayo de aquella, por aquella masacre, y que no nos fue gratuito eso. Recordemos siempre que no fue gratuito. Muy bien, gracias Ale. Vamos a escuchar unos mensajes, Chelo, ¿los tenemos por ahí? Bueno, voy a leer otros mensajes. Alba Lescano, que estaba pidiendo dónde se encontraba la oficina de Italia, ahí en el chat Verónica Veros te puso la dirección y te etiquetamos para que las puedas ver. Silvia Fabiján, hola Hernán, linda temática. En mi caso, los dos abuelos y las dos abuelas paternos y maternos eran yugoslavos, hoy en día son eslovenos y croatas. Así que en mi caso, mis orígenes son, como a veces se dice, bajados de los barcos, historia de inmigrantes. Verónica Virué, muy emotivos los testimonios. María de Jesús Perea, muy cierto, muy emotivos los recuerdos, los orígenes. Cecilia Basirca, recién entro y están hablando de inmigrantes italianos, qué lindo, que también ella pidió la dirección y se la pasamos. Marisa Cheto dice que por favor publiquen dónde se ubica la sociedad boliviana en Morris. Vamos a averiguar eso y lo vamos a publicar. Bueno, vamos a dejar por ahora por acá. Gracias. Muy bien, vamos a un, agradecemos a Rochi Álvarez la lectura de los mensajes. Vamos a un cortecito, Chelo, y volvemos ya al último bloque de Hurlingenses desde casa. Último bloque de Hurlingenses desde casa, este programa que se emite por el canal de Facebook del Centro Cultural Leopoldo Marechal y que se emite por, también por su canal de YouTube y por la página Desde Casa del municipio de Hurlingham. Agradecemos como siempre a toda la gente que trabaja en la Dirección de Cultura Municipal, que colabora con este y con otros programas, y los invitamos a ver todas las emisiones de que hay los fines de semana y en la semana de del canal del Centro Cultural. Bien, para este último bloque tenemos dos testimonios. Uno es de la comunidad uruguaya, Graciela, que nos va a hablar un poco de los uruguayos aquí en Hurlingham y en la Argentina también. Bueno, los uruguayos en Hurlingham no somos muchos y no tenemos una comunidad organizada de uruguayos y uruguayas, pero estamos ahí en algunos, nos juntamos por ejemplo a candombear, a bailar candombe, a tocar candombe, a cantar candombe y no mucho más. Tango negro, salto negro.
bailar, nos encontramos los domingos al costado de la Muni. Y bueno, también salimos en las llamadas, organizamos una llamada del oeste, que hicimos una llamada en Montevideo, hay un desfile de comparsas que se llama Las Llamadas, y que bueno, que abren la llamada de carnaval, y ahí eso después se replica, acá se replica en San Telmo, aquí hay dos llamadas, una oficial y otra no oficial. Y bueno, nosotros organizamos la primera llamada el año pasado. Bueno, este año por cuestiones de la pandemia no se pudo hacer, pero... bueno, eso en cuanto a candombe. Después también está, hay una murga estilo uruguayo que se llama La Moña Suelta, que también trae esa cultura de Uruguay. Bueno. Prometimos volver como lo nuevamente, despertando de un suspiro la emoción, murga que cantando se estremece, porque el instante empieza la función. Son dos culturas muy fuertes de Uruguay que bueno, que se replican en todo el mundo. Nada, bueno, yo nací en Montevideo, Uruguay está muy cerquita, así que se va y se viene todo el tiempo. Y alrededor, en el año 73 más o menos vine para acá. Y nada, es muy, muy a mano que da el país, así que mucha gente va y viene de Uruguay. Bueno, buenas noches. Agradecemos el testimonio de Graciela, que nos dijo: no te olvides de decir que el domingo ganó el Frente Amplio en Montevideo. Así que la intendenta nueva de Montevideo es Carolina Cose. Vamos arriba el Frente Amplio. Gra nos contaba un poco también de dos expresiones aquí, bien autóctonas de Burlingame, que son la moña suelta, que hace murga uruguaya. Realmente los que hemos podido verlo, es excelente el espectáculo. Y también la candongluk, que ya tiene muchos años y que veíamos imágenes ahí, que también es una expresión muy digna del candombe uruguayo. Vos querías dejar un saludo, ¿verdad, Ale? Sí, sí, que no ni no, diría. Un no, saludo no. A un uruguayo ilustre de nuestros pagos, que es don Marcelo Cohen. Así que un abrazo grande para él. Y para un abrazo a Marcelo Kogan, exactamente. Le mandamos un abrazo a Marcelo. Bueno, vamos a ver el último testimonio de la noche, que es José dos Santos, que es un inmigrante portugués de aquí de la zona de Villa Tesey, que nos cuenta cómo llegó y cómo participó aquí de la comunidad. Y sobre el final vamos a escuchar al Negro de Napoli con un fado cantado por Lourdes Fernández. Lourdes es la de Bandana, ¿no? Que es vecina nuestra de aquí de Burlingame, y ellos se hacen un fado.
Bueno, me llamo Manuel Martins dos Santos, soy portugués, llegué el día 24 de diciembre a la Argentina, tenía 7 años y medio, mi padre fue agricultor toda su vida y yo no le ayudaba en la quinta porque con esa edad no puedo, pero cuando vine más grande tuve quinta con el de Marcos Paz, él estaba acá en la huerta, Hurlingham, con una quinta chiquita, después tuvimos que entregar el campo a sus dueños y nos fuimos a Marcos. Después me fui a Santa Lucía, Corrientes, planté morrones, tomate, frutillas, bueno, todo lo que se cosecha allá bajo nylon, fue la época del 82. 4 de diciembre de 1954. Ahí entremos al país. Yo, el burro primero adelante. Yo, mi hermana, mi padre y mi madre. ¿Y vinieron en un barco? Vinimos en barco. Claudio Bernard, francés, el barco. Tardó 14 días porque era mitad carga y mitad gente, donde a veces se quedaba en Santa, se quedó 2 días en Brasil. Me acuerdo que cuando vinimos a Buenos Aires, viajamos en tranvía hasta Liniers. Y de Liniers fuimos a parar a la casa de mi tío, que fue el que nos llamó, una carta llamada a mi padre para que trabaje en la quinta. Bueno, siempre estuvimos todos reunidos hasta que la mala suerte se llevó a mi madre. Y hace 3 años se llevó a mi padre. Con el club portugués, que me había hablado a mí para entrar en el club de Hurlingham, fue José Ascensão, donde fui tesorero del club, porque mis actividades daban para eso. Bueno. ¿Y en el club qué se hacían? ¿Había festividades? Había muchas fiestas, había un conjunto que bailaban, había otro que tocaba, y bueno, todo muy lindo. Nosotros, por tener un club chico, hacíamos asado. Conozco todos los clubes casi que hay en la Argentina. Escobar. Conozco... El de González Catán. Centro Patria. Conozco el de Pedro Goyena, que ese fue el primer club que se hizo en la Argentina. Bueno, Monte Grande también, casi todas hacían asados así, sacando el Club Gran Buenos Aires, Casanova, que está en la calle Portugal, 3-4 cuadras de la ruta, y bueno, esa sí, hacía vaca luada. Tuve la suerte en mi vida de volver a Portugal en el 98, porque yo no conocía Portugal, lo conocí con mi padre, porque mi madre ya había fallecido, y bueno, tuve con él un orgullo que me di. Después de tantos años, viajar con mi papá. Bueno, la pasamos re bien, conocí casi toda la familia y el 80% de Portugal conocí. Muy lindo Portugal, es muy chiquitito, pero es muy lindo, muy lindo. Todos trabajábamos, uno de una cosa, otro de otra, se empezaba a hacer el asado.
más o menos hubiera 400 personas en esa reunión, bueno, donde más o menos a la una y media del mediodía se comía. Después hablaba el presidente, hablaban los consejeros y se hacía un baile. Bailaban Portugal Pequenino. Ese es el conjunto que tenía el club. Muy lindo. Fue los mejores años de mi vida que yo pasé con mi hija. Y bueno, perdónenme que me emociono, pero es así. Me estaba olvidando de algo que fue muy lindo, que fuimos a 3 días al club de Brasil en pelotas, que tuve que llevar 2 músicos y el hijo de que fue presidente del club de Villa de Sey, Méndez da Silva. Yo estuve con 3 presidentes del club. José Ascensão, que fue el que me llevó al club, quería que yo trabajara ahí en el club. Bueno, los lindos recuerdos tengo, porque también he ido a Brasil, invitado por Portugal Pequenino, que era el conjunto, que también fue a bailar allá. Bueno, pasamos 3 o 4 días hermosos acá en el sur de Brasil. Bueno, otra cosa, conozco el club Buenos Aires. Bueno, conozco todo. He ido a muchas fiestas portuguesas. La única que no pude ir fue a la fiesta de Fátima. ¿En Pilar? No. No, el Campito Pilar fui. Ah, en Torquins. En Torquins. No pude ir por mi trabajo. Después, todo muy lindo, todas las fiestas muy reunidas. El club de Villa Tesey, Hurlingham, fue un club chiquito pero muy, muy lindo, muy hermoso. Hacíamos la fiesta de Fátima, porque nosotros el club tiene una virgen en Tesey. La medalla milagrosa. La medalla milagrosa, que nosotros la tenemos ahí en la virgen. Y se sacaba de ahí, se llevaba hasta el club, mucha gente, los bomberos. La banda de los bomberos. Sí, la banda de los bomberos. Cantaban, tocaban los signos. Bueno, esos son recuerdos que nunca más se olvidan. Y después, en el 78, cuando yo fui de vuelta a Portugal con mi padre, también conocí Fátima, conocí Algarve, conocí Playa da Rocha, donde me hospedé, y bueno, conocí Lisboa toda, pero yo eso no lo conocía, mi pueblo todo, como Alicón da Serra, distrito da Guarda, de ahí nací yo. Hasta otro día. Cheia de fé, cheia de fé nos meteitos e com mais fé. Agradecemos el testimonio de Manuel dos Santos, es Manuel, yo le cambié el nombre, le puse José, pero es Manuel dos Santos. Agradecemos su testimonio y también le agradecemos a Yelén, su hija, que nos brindó este testimonio. Bueno, nos estamos despidiendo, gente. Les cuento que el próximo programa hablamos de salud en el municipio, un poco de historia, pero sobre todo mucho de presente. Y vamos a estar con Paula Brun, María Ángeles Foster y Maggie Cafera.
Alejandro Braille, muchas gracias por haber estado, por tu sapiencia y por tu calidez también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y que no se apaguen las bombitas amarillas y que no se vaya nunca más la retirada. Muy bien, excelente. Bueno, Chelo, gracias por tu operación. ¿Y con qué nos vamos, Chelo, de este Hurlingense número 12? Vamos a escuchar La última primavera de Grieg, tocada por la Orquesta de Cámara de Burlingame, dirigida por Roberto Flores. Esto también es nuevito ahora, para sí, lo hicimos para la primavera. Muy bien. Bueno, gracias, gente. Nos vemos el miércoles que viene. Chao. Hasta luego. Hasta luego.